Bienvenidos al nuevo encuentro virtual de A Dos Bandas. Hoy vamos a presentar lo que había sido o debería haber sido nuestro último concierto de junio con dos agrupaciones de la música salvadoreña, con Colegio Bocum, coro que ya conocieron en marzo porque tuvimos el placer de escucharles con Pamela Robin, aunque no en el directo en el Teatro Nacional, pero sí nos montaron una canción preciosa desde sus casas en marzo. Y Colegio Bocum, el coro que dirige Paula Burgos, iba a estar en junio pues, acompañado por Darío Rivera Cuarteto, liderado por Darío Rivera, ¿no? Saxofonista reconocido, de los más reconocidos de jazz del Salvador y probablemente de Centroamérica. Hoy nos sumamos un nuevo encuentro, aunque sea desde nuestras casas, en este formato de cuarentena, siempre pensando, ¿no?, en cuándo volveremos a disfrutar de la música nacional y de estos encuentros de A Dos Bandas, el cultural de España, en los escenarios, como tiene que ser, ¿no?, la música siempre en directo. Bueno, pues voy a presentar un poquito a nuestros protagonistas de hoy. Paula Lucía Burgos se licenció bueno, primero hizo estudios profesionales de dirección coral en la Universidad Nacional de Costa Rica, país centroamericano del cual Paula sigue todavía muy ligada a Costa Rica. Luego pues, ejerció como profesora de teoría musical, directora del coro de becarios de la Ópera de El Salvador y actualmente es profesora de la licenciatura de música en la Universidad Matías Delgado y además es directora general de la Academia Arte Coral de El Salvador, la primera academia de dirección coral del país. Y también dirige el coro infantil nacional y el coro polifónico de Nueva Acrópolis, además de muchas otras cosas. Y además, por supuesto, de dirigir Colectio Bocum. Por su parte, también Darío Rivera, reconocido porque ha estado tocando estos últimos años en las pocas salas que hay en el país, pues siempre en la vanguardia del jazz nacional. Darío estudió en el Centro Nacional de Artes de 2006 a 2012 y es diplomado en música con la especialidad de saxofón por el CENAR. También se licenció de jazz y música popular en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en México. En 2016 formó su agrupación Tenor Mafia, con la que lideró junto a Yahaciel Arrocha y grabaron un disco. Y actualmente dirige el bonito proyecto y necesario que se llama Escuela Eufonía de Jazz y Música Popular Urbana. Yo creo que es la única escuela de jazz especializada en jazz que hay en el país. La dirige desde finales, si no me equivoco, de finales de 2019. Y ahí está Darío liderando un proyecto educativo importante para El Salvador. Bienvenidos, Paula y Darío. Por favor, encended vuestros micrófonos. Hola. Hola, Paula. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Ahora es una pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué tal estáis sobrellevando la cuarentena ya más de dos meses después? Un gusto encontrarlos por acá, por esta área. Está un poco congelada la imagen de Darío, ¿no? Sí, bueno, son cosas del directo y del internet. Pero coméntanos tú, si quieres, Paula, ¿qué tal, cómo estás sobrellevando toda esta cuarentena? Pues, por el encierro, todo bien. A mí me encanta estar en mi casa, la verdad. Pero es un poco difícil con la cuestión de las clases, adaptarse totalmente a otra metodología. No es lo mismo y sobre todo porque normalmente, bueno, los programas de clases están hechos para ser de manera presencial, ¿verdad? Y ahora hemos tenido que cambiar todo, darle vuelta y pues hay que lidiar con varias cosas. Entre esas cosas está lidiar con el internet, ¿verdad? Con la conexión a internet que es difícil. Pero en general bien, ¿no? Sí, está siendo complicado tanto en el nivel humano, sobre todo en el nivel profesional, ¿no? Ahora mismo hay que cambiar el chip completamente y readaptarse. Sobre todo me interesa porque, claro, tanto tú como Darío, que sigue congelado, como veo, estáis liderando proyectos educativos, musicales, algo que en El Salvador escasea y, bueno, pues siempre es necesario y es muy complicado. Y, bueno, pues qué cabe pensar que ahora en cuarentena, en esta situación, es aún bastante más complicado. También quiero aprovechar para los que nos estén viendo que pueden dejar sus preguntas por Facebook, tanto para Paula como para Darío. Luego, a mitad de la entrevista, dentro de pues,
aproximadamente 20 minutos, podremos escuchar las respuestas, ¿no? Tanto de Paula como de Darío, así que anímense a escribir preguntas por Facebook. Darío, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Yo creo que Darío está con la señal bastante mala. Bueno, pues vamos a seguir con Paula. claro, tú, Paula... ¿Será por...? ¿No? Ahora sí, Darío. Sí, hombre, ya estás. Bueno, Paula, yo no sé si te propusimos la idea de tener este concierto con Darío Rivera Cuarteto, ¿no? No sé si habías hecho antes un concierto, una mezcla, un tipo de concierto así, ¿no? De coro y una agrupación de jazz contemporáneo. No lo había hecho nunca. Pero me parecía muy interesante y estaba emocionada en realidad. Que te dice que no se pudo hacer porque en realidad me gusta el jazz. Yo conozco a Adri desde hace ratos también. Incluso me metí a clase en eufonía un tiempo también. Mira, ha sido alumna de Darío. Sí, entonces creo que nos llevamos bastante bien y hubiera sido un excelente trabajo en realidad. Me hubiera encantado hacerlo. Bueno, lo podemos hacer, o sea, sí, claro. Yo te iba a decir que se va a hacer. Este concierto lo vamos a poder disfrutar. Vaya, ¿y cómo te imaginabas este concierto con Darío? Pues yo hubiera deseado que él hubiera hecho un arreglo de alguna pieza, ya sea suya, porque no sé si ya escuchaste Libertad, el disco de Darío. A ver, que no sé qué está pasando, me están... Hey. Ah, está atrás. Sí, ya sea una pieza de él o una pieza de las que nosotros cantamos, que más que todo es, bueno, yo quiero rescatar la música salvadoreña, ¿verdad? Y hacer música salvadoreña con el coro. Y mejor si hubiéramos hecho un arreglo más contemporáneo, digamos, en este caso un arreglo de jazz hubiera sido excelente. Yo estaba soñando con esto. Y más que Darío es súper creativo y tal, entonces creo que hubiera quedado hubiéramos hecho un buen arreglo. Darío, ¿nos escuchas? Sí, ahora estoy escuchándolo. Bien, ahí. Está diciendo Paula que estamos hablando con Paula de cómo se lo imaginaba el concierto. Sí, pues la verdad es que ya había pensado algunas ideas y empezar a dar forma, ¿no? Algo que quizás no es un concepto tan convencional. Entonces, la verdad es que sí, estaba como bastante en la expectativa porque, pues, eran sonoridades y formatos que nunca había experimentado, ¿no? Que nunca se había con lo que había tocado yo, ¿no? Y tenido experiencias. Entonces, y también quizás aventarme a arreglar algo pequeño así para también también tener esa experiencia, ¿no? De poder escribir para un coro, ¿no? Que es muy diferente que escribir para un ensamble de alguien, brass y sección rítmica. ¿Tú, Darío, sí que habías hecho? Sí, esperamos cuando podamos lograrlo, ¿no? Claro, sí, esperemos que a final de año podamos retomar los conciertos a dos bandas. Todavía estamos pensando, ¿no? Imaginando cómo lo podemos hacer, pero tened por seguro que si todo va bien, a final de año podemos tener una o dos bandas como corresponde. Darío, ¿tú habías trabajado antes con un coro? No, directamente con un coro, no, solo quizá en un ensamble grande donde hay coro y hay como un ensamble Big Bang y así, pero es muy diferente con un cuarteto o un trío, es muy diferente con un ensamble gigante, ¿no? Como tú sabes, de esos conciertos grandes que hay un coro, hay una orquesta pequeña,
hay una sección de Big Bang, Sí. todo eso, ¿no? Pero sí un formato así de un coro y un ensamble contemporáneo de jazz, pues no. Entonces, pues estaba yo también con eso de pues, experimentar y lograr hacer cosas, ¿no? Diferentes y también la propuesta del ensamble colectivo, del colectivo Bocum, que pues también ellos tienen su trabajo y su forma de trabajar, que también es un aprendizaje. Uno adaptarse también a otro ensamble y otro Claro, ensamble se ve. esa es la idea, ¿no? De a dos bandas, de experimentar y que los músicos de diferentes escenas, diferentes géneros, se conozcan y trabajen juntos y quién sabe, pues lleguen a crear luego algo juntos, ¿no? Que ya se han dado casos. Yo, como los dos lideráis proyectos educativos musicales, Paula por la parte vocal, coral, académica, pero también de música popular, Darío por la parte más jazzera o de música popular urbana. Claro, vosotros que sois profesores y también tenéis proyectos musicales de interpretación, habéis empezado a su ¿cómo es eso de ir introduciendo alumnos a vuestros grupos? Yo sé que Darío, por ejemplo, tocas mucho con tus alumnos. Sí. ¿Quieres tú, Paula, primero? Pues me encontré con que hay un montón de gente que quiere aprender música y estar en coros, que les encantan los coros. Pero es que ahorita apenas bueno, y en todo el mundo en realidad como que los coros están de moda. Están empezando como a salir o a resurgir, mejor dicho, porque bueno, siglo XV, siglo XVI, eso era lo máximo, ¿verdad? El coro, profesionales y todo. Pero ahora la gente está como más ansiosa o está más feliz por estar en un coro y ha sido, más bien he tenido mucha gente interesada, ¿verdad? Y no solo en eso, sino que también solo en la parte de canto como solista, ¿verdad? Y bueno, específicamente en mi academia hacemos, damos piano, canto, dirección. ¿Verdad? Y también el ensamble de coro. Únicamente, y en realidad, algunas personas siempre han llegado como preguntando por otros instrumentos, pero la mayoría están como felices de que haya algo que sea sobre. Tener una especie de revival, ¿no? Del coro. ¿Tú, Darío, tienes alumnos que hubiesen tan dentro, que formarían parte del concierto de a dos bandas con Colectio Bocum? Pues la verdad es que como tengo quizás alrededor de más de un año de estar trabajando con los alumnos, entonces pues creo que es una oportunidad para ellos también de aprendizaje, entonces es mejor quizás en mi caso prefiero dársela a un alumno que otra persona porque pues también ellos necesitan esa parte de la práctica que no se da mucho en este medio, ¿no? O sea, porque conciertos de jazz o de música contemporánea o de música creativa son contados, ¿no? Entonces, también es una manera de poder aportar a los alumnos y también, pues, y pues tú llevas una forma de tocar y una forma de ver la música y pues si ellos ya tienen un tiempo de estudiar contigo, pues entonces es más fácil comunicarte con ellos, pues, o sea, con Sí. otras personas. O sea, al menos que sí sean músicos experimentados, ¿no? Y que pues ya, o sea, a tocar y ya, ¿no? O sea, no hay necesidad de tanto ensayo o de Sí. cosas, ¿no? Pero, Y no hay mejor escuela, ¿no? Que tocar en los bares, ¿no? Tocar en directo. Como acuérdate que el jazz es algo que surgió en ese ambiente y nació en el ambiente de los bares y de los
de clubs nocturnos y todo eso. Entonces siempre uno termina en esas cosas porque es la raíz, pues, o sea, es parte de eso, Claro. ¿no? Entonces, o sea, se tratan de hacer actividades con todos los alumnos de la escuela, jam session, que Aunque. estamos haciendo una vez al mes en diferentes locaciones, ¿no? De San Salvador. También ese era como un proyecto que estaba sirviendo para también que había un espacio para todos los músicos, no solamente los que llevaban a la escuela Ufonía, para poder ir a tocar y hacer cultura desde la música. El jazz se presta para eso. Sí, no, además el jazz ha tenido una evolución tremenda, ¿no? Socialmente y sobre todo académicamente, porque ha pasado de ser una música marginal a ser una música estudiada al mismo nivel de la música que consideramos clásica. Ya tiene una academia, hay una academia detrás. Darío y Paula, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé si habéis visto todos los músicos que forman parte de esta última edición de A Dos Bandas. Son nueve bandas en total. Entonces, os voy a decir el listado de todas las bandas porque me gustaría saber, como líder de un cuarteto de jazz, Darío, y Paula, como directora de un coro, con qué nombres o con qué bandas pensaríais que os gustaría pues, tener un encuentro musical. Entonces, voy a empezar por ti, Paula. Te voy a decir los nombres de los artistas que conforman la edición de las bandas. Me dices, a ver, con qué nombre te viene más a la cabeza que te resultaría muy divertido, interesante hacer un concierto de las bandas. Pues, bueno, Paula, a ti te tocó con este Ok, buen voy cuñado. a tratar de entender porque está un poco cortado Ah. la conexión. Bueno, Entonces, es corta vez en simplemente cuando hagas, que pero. nos digas a quién realmente quién te parecería más interesante tener otro encuentro musical dentro de los nombres que te voy a decir. Podrías tener a Saki, el rapero salvadoreño, Los Bastardos, Utopía Kilómetro Cero, Patty Menéndez, Proyecto Pulpo o Vibras Ska Ensemble. ¿Con quién de estos, digamos, que te apetecería más tener un concierto? Muy loco con Vibras. Vibras. No sé Además, si. Vibras, con Roberto estuvimos hablando en el pasado porque iba a ser el concierto con y nos comentaba, Roberto tiene también formación clásica, ¿no? Y nos comentaba que Vibras Sí, este año querían dar un paso más musicalmente, ¿no? Y elaborar ya sus conciertos y su música, pues más como, casi como un ensamble de vientos metales, que es lo que son, pero más elaborado, ¿no? Así que mira, ahí le vamos a dejar recadito a Lía. yo conozco a Roberto de la Sinfónica Juvenil de hace, sí, hace varios años, digamos. sí, yo sé que él tiene formación académica, digamos. Y vos, Darío, tú tienes otro concierto, ¿no? Con Saki. Ese sería tu concierto como protagonista. Pero aparte de la lista que te he dicho, ¿con quién te apetecería también tener un? Pues quizá por la cuestión de experimentar, pues podría ser algo ahí con los bastardos. Los Bastardos, también Sí. muy iconoclasta y muy divertida, ¿no? Que ahora le están dando conciertos una onda conceptual muy interesante. Y sí, mira, suena bonito, Darío Rivera con Los Bastardos. Vale, chicos, pues Paula Lucía nos envió hace poco un video que yo creo que es primicia mundial. Un video de la canción Apulo, ¿verdad? Que habéis grabado, que edita, creo que has editado tú misma, ahí sacando tu Sí, ingeniería informática. sí, imagino que claro. habéis sido complicado.
Pues coméntanos un poco, Paula, cuál es este tema que es muy conocido, porque nos contabas antes que se canta en las escuelas, ¿no? La canción Apulo, de Lilia y a Vicencio Olano, y que habéis hecho una versión desde el colegio Bocum. Lidia Villavicencio Olano. Creo que se ha colgado. Paula, ¿nos escuchas? Sí, Lidia Villavicencio Olano. Sí, ya. Sí, ¿hola? Escuchamos. Escuchamos, sí. Ya, ok. No, Lidia Villavicencio Olano es otra compositora salvadoreña que nadie conoce, ¿verdad? Hay varias. Y hay un libro que se llama Cuscatlán Canta, que tiene 10, son 10, creo, 10 piezas de ella. Me gusta, bueno, mucho, ¿verdad? Y la tengo, la he venido cantando, ¿verdad? Musicista, ¿verdad? De obviamente El Salvador. Y ella escribía música escolar, digamos, o sea, esta música para que lo pudieran cantar en las escuelas. Y Apulo, que no es la cumbia, porque está el Apulo Mamá, ¿verdad? La que hablábamos también. Que te voy a ser sincera, no la he escuchado. Esa otra no la he escuchado. Me la han mencionado, ¿verdad? Y cuando yo le dije al coro, es que vamos a cantar a Pulo, ¡ah, la cumbia! Y yo, no es la cumbia, pero, o sea, no sé, esa es la más conocida. Y bueno, este arreglo es a tres voces y ella lo compuso así, ¿verdad? O sea, hemos tocado fielmente la pieza de ella, y es de este libro que te digo, de Cuscatlán Canta, es la única pieza que tiene, que está para coro, digamos, o para tres voces. Entonces... No lo hemos dicho, pero no lo hemos dicho, pero Colectio Bocum tiene también una vocación muy bonita y muy necesaria, y que es la de recuperar la coral de El Salvador y de Centroamérica. En este caso, bueno, pues nos vais a enseñar esta pieza de Apulo, ¿no? De esta compositora olvidada y que hay que recuperar, ¿no? Mira, plano. Pues nada, pues ahí está presentada por Paula y vamos a disfrutar ahora en directo esta primicia, como decía, mundial, que nos regala Paula y el colectivo Bocum. Vamos a escucharla. Apuro en las mañanitas, para
Bueno, pues ahí ha estado esta interpretación de Apulo por parte de Colectio Bocum y dirigido por Paula Burgos. Un gran regalo que nos hace Paula, muchísimas gracias. Y a todos los integrantes de Colectio Bocum, la verdad es que es una maravilla escuchar esta versión de música salvadoreña coral, una recuperación que hace Colectio Bocum, Paula Lucía Burgos. Bueno, pues como decíamos al principio, estamos con Darío y con Paula, dos profesionales de la música que también pues dirigen proyectos educativos. Entonces, en estos momentos de cuarentena, que ya llevamos más de 70 días encerrados en casa, uno se pregunta cómo se hace para mantener la formación en estos tiempos de cuarentena. No sé si quieres empezar tú, Darío, como líder y, bueno, director de la Escuela Eufonía de Jazz. Tienes que conectar el micrófono, Darío. Ahí está, ¿no? Sí, ahí está. Escuchamos. Bueno, primero, no podemos olvidar las cosas que están pasando, ¿no? Y también tenemos que ser seres conscientes de todo el proceso que estamos viviendo. Y pues, primeramente, mandar un mensaje a todas las personas que puedan apoyar las catástrofes que están abonar a lo que ha pasado, ¿no? Y como saber que también estamos pasando por un momento muy crudo por la cuestión del trabajo, ¿no? Y el ambiente laboral, entonces hay que hermanarnos, ¿no? Y hacer el bien mientras podamos y poder buscar opciones cerca de sus amigos, de sus colectivos, de los músicos. También para que se unan a la página de Red Solidaria para el Artista Salvadoreño, que está haciendo un gran trabajo. ¿Cómo es la página web para que todos los que nos estén viendo puedan? Red Solidaria de Artistas Salvadoreños. Esa página la pueden buscar en Facebook y ahí ustedes pueden donar todo lo que quieran con ellos. Ellos tienen un sistema para recoger víveres y cosas. Entonces, pueden apoyar a esa red porque quieren ser específicos y abonar al gremio de los músicos, porque todos son músicos o artistas salvadoreños que están pasando mal tiempo y se ponen en contacto con la red solidaria para poder llevar alimentos, o cosas básicas. Muy importante lo que está diciendo Darío, cómo ayudar a los músicos salvadoreños donando en esta página web. Darío, ¿puedes dar más información? ¿Quiénes están detrás de esta campaña? Pueden buscar a Alexander Rivas, alias El Chumpe, que todos sabemos que es un promotor musical, que promueve la banda salvadoreña. Entonces, él es de los que encabezan esta iniciativa, ¿no? También hay todos los músicos que conocemos nosotros, que vemos, que con los que compartimos, están en esta red solidaria. También hay personas que trabajan también por sí solas, ¿no? Como por ejemplo Tobías Álvarez, que es mi alumno, que él recoge víveres en todo San Salvador y ahora está haciendo una colecta para las personas que de la cordillera del Bálsamo. Entonces él va a dejar hasta allá esas cosas, ¿no? Entonces, igual pueden contactar a Tobías por la página de Instagram de Toby Álvarez, o en Facebook. También él es una fuente, ¿no? Para que ustedes puedan aportar a estas cosas, ¿no? Y pues también saber también la ayuda que está más a la mano, ¿no? Que puede ser tu amigo, está pasándola mal, alguien cercano, o también puede ser tu alumno, o puede ser, no sé, o
o algún familiar, ¿no? Entonces también ahí tú puedes ver cómo poder ayudar, ¿no? O hasta los animales, ¿no? Porque también ahora hasta los animales están pasando a la mar, sí, por el mal tiempo, sí, la gente deja abortados, sí, a los animales por las inundaciones, los gatos, los perros, y, bueno, o sea, también. Sí, sí, y también haciendo un llamado de conciencia para las autoridades, ¿no? De que también sepamos tratar a las personas y no lleguemos a los extremos que están llegando países como Estados Unidos y México, donde han fallecido personas a causa del racismo y la discriminación, o también a causa de cuestiones de los protocolos de salud, como por ejemplo en Guadalajara, que mataron a una persona porque no tenía cubrebocas los policías. Entonces, sí, también hay que estar muy atento y velar por los derechos de todos los ciudadanos en estos momentos en los que, bueno, pues, al cabo, parte de nuestros derechos están siendo restringidos. Ya que mencionas eso, Darío, me gustaría preguntarte, si quieres responder, solicitaste esta ayuda que gestionó también el Ministerio de Cultura para todos los artistas de $300. No sé si recibir esa ayuda o cómo fue el proceso. Pues fíjate que yo realmente, yo solo chequé mi número de DUI como todos, ¿no? Y realmente no salió el beneficiario, entonces pues yo solo hice mi autoanálisis de si en realidad necesitaba los $300 o no. Entonces realmente hasta la fecha pues puedo obtener mis gastos, entonces no lo necesito. Entonces no gestioné nada, ¿no? Porque yo sé que puede haber una persona que realmente lo necesite y por dárselo a otra persona le falte, ¿no? Como hubieron algunos casos que pues yo vi una persona que dijo, con este dinero voy a comprarme un instrumento. Y es dinero que es para personas que no tienen que comer, ¿no? Sí, entonces, sí, por esa parte hice eso, ¿no? Esa acción, ¿no? Y vos, Paula, que estás siendo maestra, ahora actualmente eres profesora de música en la Universidad Matías Delgado, ¿cómo estáis adaptando, cómo estás tú adaptando como maestra de música la formación desde casa a tus alumnos que están también en casa? ¿Cómo estás siendo? Pues es difícil, hay muchos factores, ¿verdad? No te escuchamos. Sí. Sí. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, debe ser el. Sí. Pues como te contaba antes, es difícil porque hay que adaptar programas, ¿verdad? Se han adaptado, pero todos estamos sufriendo como el cambio porque tal vez estamos o condicionados tal vez a un tipo de metodología. Y estar en el cambio, como que, bueno, estás saliendo de tu zona de confort. A veces, no sé, por ejemplo, hay que usar plataformas que tal vez nunca habías usado. Tenés que aprender otra cosa nueva. Entonces, eso como que abruma demasiado y no ayuda mucho como a la parte, o sea, a la formación, digamos, o a que te concentres o a poder ponerle atención a la materia como tal, ¿verdad? O cosas así. Además que, bueno, cada quien ve diferentes realidades en su casa, ¿verdad? Y no sabemos, por ejemplo, lo que decía Darío de pagando la universidad, por ejemplo, hay alumnos. Y que además de eso tenés, o sea, todo se te junta, pues. Claro. Claro, ¿y cómo veis que está? Es bien con alumnos, ¿verdad? Porque te imaginas, bueno. Sí, sí. No, digo, ¿cómo veis la otra parte? ¿Cómo veis que están respondiendo los alumnos a esta nueva situación? ¿Hay más cercanía ahora entre profesor y alumno? ¿Es más difícil, más fácil, quizás? No, creo que es más difícil. Complicado. Es bueno, que esperemos que. Sí, dime.
No, no, que es que estás a través de una pantalla, digamos. O sea, a la universidad tenés que ir y estás ahí, puedes hablar y tal. La pantalla no necesariamente, o sea, no sabes si estás presente, si no estás, es como, no, es, o sea, no hay forma de controlar nada como de que se está recibiendo la información o que si está llegando bien la información. Entonces es bastante complicado. Pero pues Que es tiene cuestión, yo que creo. Es sí. cuestión de adaptarse, digamos. Yo creo que, bueno, esos han sido meses duros y, o sea, nadie quiere que siga, ¿verdad? Nadie quiere que siga, pero si sigue, espero que ahora ya hayamos aprendido bastante y poder mejorar todo. Bueno, precisamente la licenciatura de música de la Matías Delgado tiene escasamente 2 años, si no me equivoco. ¿Verdad, Paula? Se ha Sí, quedado 2 años. pensando. Este es el segundo año. Este es el segundo Del año. segundo año. No. sí, Ajá. la has quedado congelada. ¿Cómo está evolucionando la carrera? Porque es la primera vez que en El Salvador, en una universidad, bueno, no sé si es la primera vez, pero. Pero luego hacía mucho tiempo, ¿no? Que no había una carrera arreglada exactamente de música. ¿Cómo ves que cuál es la recepción que está teniendo esa carrera entre los alumnos salvadoreños? ¿Hay bastante demanda? ¿Está haciendo la cosa? Sí, pues han entrado bastantes. El año pasado entraron bastantes y ahora, bueno, y este año entraron un montón también. O sea, literalmente la mitad de alumnos es de primero y la otra mitad es de segundo, ¿verdad? Entonces, casi que igual. Nada más que para el primer año entró gente mayor. Me refiero mayor de los que están ahorita, pues no es que entraron gente muy, muy mayor, pero sí gente mayor que están entre los 25 y los 40 años. ¿Verdad? O sea, gente que ya trabaja, gente que ya tiene otras carreras y que han decidido estudiar música ahora. Y en el segundo año hay más chicos, ¿verdad? O sea, hay niños que recién salieron del colegio, hay algunos pocos que ya son un poco mayores, que están, tal vez seguramente ya han, tal vez seguramente es contradictorio, pero tal vez. Ya han hecho otra carrera y ahora están estudiando música. Y esperamos que para el próximo año también haya bastante demanda y bueno, que nada más haciendo aquí ¿cómo se llama? La publicidad, que Promoción. ya dentro de poco se van a abrir las sí, la dentro de poco se van a abrir las inscripciones para hacer el cursillo, ¿verdad? Para entrar. Creo que ahorita en julio, ¿verdad? Por si hay gente allá afuera que quiere estudiar música y nada más, bueno, esta carrera tiene dos enfoques, ¿verdad? Guitarra y piano por el momento, esperamos que sea pronto. Lleva clases de canto también, bueno, historia, armonía, teo, tal. Entonces, para que aprovechen, se va a pasar la fecha. Muy importante porque, bueno, pues estos primeros esfuerzos, ¿no? Por tener un tejido educativo musical fuerte en El Salvador, hay que apoyarlos y esperemos que se mantenga por muchos años esa carrera y se vayan sumando cada vez más instrumentos de estudio. Darío, bueno, Darío hace menos de 2 años, a segundo semestre de 2019, tuvo el atrevimiento de formar la Escuela Eufonía. Escuela de Jazz y Música Popular. Darío, ¿qué tal está la escuela? ¿Cómo está yendo? Imagino que en estos momentos es bien complicado, ya lo has comentado, pero ¿cómo has visto cuál ha sido la recepción de los estudiantes, del público salvadoreño, por esta genial iniciativa tuya, de Eufonía? Bueno, pues quiero saludar a todos, a los alumnos, seguro ahí hay personas que están detrás de la pantalla viéndonos, y pues saber que a pesar que tenemos un año de haber empezado la academia, la escuela en sí, pues ya tenemos en sí resultados de personas que pues están mejorando, ¿no? Y el público en general ha tenido una aceptación, ¿no? La escuela, ¿no? Entonces,
Realmente esperamos regresar con todo, ¿no? O sea, ya que pase esta situación, que son temas que quizás no hablamos, como por ejemplo el regreso a clase después del tema este, ¿no? Que estamos enfrentando. Y pero realmente esperamos que todo siga mejor y poder seguir trabajando con la comunidad de alumnos, ¿no? Seguir teniendo más conexión con las personas, tanto en los públicos. Ahora, o sea, Darío, ¿cuántos instrumentos hay para estudiar en Ucrania? ¿Cuál es la oferta educativa que tenéis actualmente? Pues puede estudiar piano, batería, saxofón, también bajo eléctrico, guitarra y contrabajo. Generalmente es toda la sección rítmica más los instrumentos de viento que son saxofón y flauta clarinete. Somos cuatro maestros, estamos ahí cambiando eso. Entonces, también está el área que no es de jazz, ¿no? Sino también el área para formación de cero, también que no solo las personas que quieran estudiar jazz pueden acudir a la escuela, ¿no? También si hay personas que quieren estudiar jazz y aunque no sepan nada, pues también hay un curso que se les prepara, ¿no? Para que ellos puedan estar aptos para en sí poder estudiar, ¿no? Porque Darío, o sea, hay como ciertos alumnos que ya estaban estudiando en otras entidades educativas, ex alumnos del Senar, otros alumnos que han estudiado en la materia, que han estudiado en diferentes lugares, ¿no? Entonces, pero están acercándose a la cuestión de la información del jazz y la música popular contemporánea, que es un mundo diferente al de la música académica, ¿no? Clásica, tanto instrumental Darío, como de coro. La formación que ofrecéis en Eufonía es tanto teórica como práctica, ¿verdad? O sea, el alumno va a poder entender cuáles son las funciones de la música, la teoría musical, y luego pues tocarla, ¿no? Con su instrumento. Claro, sí, abarca desde el aspecto teórico, académico, hasta la interpretación, ¿no? Y poder desarrollar improvisaciones y interpretar música. Sin embargo, la escuela, por ejemplo, también hay materias que no están abiertas aún porque pues también no tenemos muchos alumnos, por ejemplo, para el área de composición o el área de arreglo. Entonces es una oferta educativa que se está guardando para cuando los alumnos que ya están ahorita en el curso de diplomado ya salgan, pueden ellos optar por seguir un curso de composición y arreglo, enfocada obviamente al jazz y a la música popular contemporánea. Entonces, bueno, también hay materias que no se están explotando por la misma cuestión que no hay mucha demanda, ¿no? Por la misma cosa de saber de que estamos años atrás de los países de primer mundo, por así llamarlo, que tienen acceso a la educación musical profesional a la mano, ¿no? Entonces, estamos lidiando con esa cuestión. Y las escuelas, como por ejemplo la escuela que dirige Paula, la escuela que estamos trabajando nosotros, pues son propuestas que realmente están como intentando suplir esos vacíos que no están del lado de la cuestión pública, del acceso a la educación pública, ¿no? Entonces, esperamos que, o sea, realmente no podemos hablar nada con el panorama de la cultura, pues, porque pues realmente estamos en catástrofe, pues no creo que haya presupuesto para invertir en cultura y en arte, si antes no lo había, ahora no queda más que seguir por esas pequeñas entidades que están haciendo las cosas bien, ¿no?
Sin embargo, tanto Darío y Paula, ahora que estamos, bueno, que llevamos ya mucho tiempo en cuarentena, se ha visto cómo el arte y la cultura se ha posicionado como esencial para mantenernos mentalmente sanos, entretenernos, de alguna manera escapar, ¿no?, de los muros de nuestras casas y poder imaginar y ser más creativos y bueno, pues mantenernos con la cabeza lo más sana posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que es esencial que la sociedad en conjunto, que las instituciones públicas en particular, pues apoyen estas iniciativas como la escuela, la licenciatura de música de la Matías Delgado y, por supuesto, la escuela de eufonía, que me gustaría, Darío, que aquellas personas que nos están escuchando y quieran, piensen, ¿no?, en que se quieren apuntar en tu escuela, ¿cómo sería? ¿Dónde se pueden poner en contacto? Pueden mandar un mensaje a la página de Facebook de la escuela o visitar la página de Facebook, que es Eufonía, Escuela de Jazz y Música Popular. Y ahí pues están los contactos de celular, oficina y correo electrónico. Muy bien. Y el contacto de inbox, que es lo que se usa ahora, que es bastante directo, ¿no? Ajá, perfecto. Pueden contestar ahí a Darío Rivera. Claro, también pueden escribirme a mi página personal y preguntar sin pena, ¿no? Acerca nos comentaba Paula que también ya el proceso de inscripción para la licenciatura de la Matías Delgado está cercano, ¿no? Ya dentro de poco, ¿no? Va a ser la... ¿Cuándo has dicho que empieza? En julio. Julio ya empieza. Uh-huh. Vaya. Pero también quiero invitar a la gente a matricularse en mi academia, Arte Coral, aprovechando ahí el espacio. Claro. También lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en Instagram, Arte Coral El Salvador. Y estamos enfocados, como bien dije antes, al canto, piano y dirección coral. ¿Verdad? Dirección de ensambles en general, para las personas que ya están dirigiendo orquestas, que están dirigiendo ensambles, bandas, con todo eso nos enfocamos en dirección y pues por lo mismo estamos nada más con piano y canto y pueden escribir ahí o el número de teléfono es 6052-8234, ¿verdad? Por si quieren escribir en WhatsApp o llamar. Pues qué mejor, ¿no?, que aprovechar el tiempo tan extenso que tenemos en nuestras casas para aprender música, composición, empezar a quizás a conocer lo que es el solfeo. Yo creo que es un momento idóneo para empezar, quienes quieran empezar en la música o que quienes ya sepan de música, pues conocer otro tipo de música y avanzar. No podemos todavía y no sabemos cuándo vamos a volver a ver música en directo en los escenarios, pero como no podemos ir juntarnos y vernos en un teatro, en una sala de conciertos, Darío Rivera, para finalizar este estupendo encuentro, nos va a regalar un pequeño concierto, un pequeño tema de composiciones suyas, en riguroso directo. Y antes de que nos despidamos con la música de Darío, saxofón tenor, quería, bueno, dar las gracias, por supuesto, a Paula, a Darío y a todos los que nos están escuchando, animarles a que apoyen, como decía Darío, a los músicos nacionales, que hay espacios, hay lugares donde pues, apoyar y crear estos lazos de solidaridad para los más necesitados y también, bueno, pues siempre apoyar, impulsar estas iniciativas de formación musical tan importantes para El Salvador, porque, bueno, pues todos tenemos derecho a tener una educación musical de calidad y, por supuesto, tener unos músicos reconocidos y apoyados, ¿no? Así que, Paula, si quieres despedirte. No, gracias por la invitación y realmente estoy esperando el día en que podamos hacer este concierto, que es súper emocionante. Y, bueno, nada más eso. Y de parte de Collectio Vocum, de Vocum con V, que también está en Facebook. Bueno, les agradezco, ¿verdad? Te agradezco a ti, Eduardo, por habernos contactado y por habernos invitado. Que siga la música y quiero escuchar a Darío.
Muchas gracias, Paula. Ahí está preparándose Darío. Cuando quieras, Darío, puedes conectar el micrófono. ¿Estás preparado? ¿Ya has calentado? ¿Estamos listos para empezar a disfrutar? Si quieres comentaros un poco qué es lo que vas a tocar. Bueno, normalmente en la música creativa y en el jazz buscamos formas que sean diferentes a las convencionales. Entonces, últimamente quiero hacer una exploración en cuanto a sonoridades y formas que puedan surgir espontáneamente, sin necesidad de atarme a una forma o a un concepto específico. Y saber que la música realmente es la libertad y es lo que realmente tenemos que buscar, ¿no? Nuestra propia voz, en cuanto al desarrollo de uno como músico, ¿no? Entonces, de esta manera puedes encontrar formas o pasajes o sonidos, como quieras llamarlo, cosas que no puedes hacer normalmente. Un contexto más convencional. Pero en sí, esta música es una forma de protestar en cuanto al jazz y a la tradición de la música afroamericana y el jazz, ¿no? Entonces, es una forma en la cual lo hicieron todos nuestros antepasados afroamericanos, como John Coltrane, como Ornette Coleman. Entonces, es una manera de hacer énfasis también a la cuestión que estamos viviendo en este momento, ¿no? Bueno, pues ahí queda el alegato musical de Darío. Así que muchísimas gracias. Nada, pues a disfrutar y que viva el jazz.
Fuerza, Darío, cómo improvisas y cómo juegas con un instrumento y haces lo que quieres. Sí, eso exactamente son las formas que te digo que de expresión que uno debe buscar y enfatizar para la libertad, ¿no? La libertad que necesitamos en estos momentos, ¿no? Y hacer un acto de protesta en cuanto a no tocar las cosas que quieren que la persona escuchar, ¿no? Es también ese enfoque, ¿no? De poder hacer una revolución tanto en el escucha para saber que hay más cosas allá, ¿no? Más cosas, más formas de expresión más allá de lo que lo que está en la radio, ¿no? O lo que está en la radio, ¿no? Lo que está... Sí, hay que... Bueno, pues qué bien que tenemos, que nos ha regalado este momento de creatividad absoluta. Has creado una pieza ahora mismo, que ya ha quedado grabada, no se va a volver a repetir. Es la grandeza de improvisar con el jazz, ¿no? Que es algo siempre único del momento. Así que bueno, muchísimas gracias Darío, ha sido un gustazo tenerte acá, como siempre. Qué ganas de poderte escuchar. Pues como tiene que ser, acompañado con batería, con bajo, con guitarra quizás, bueno, pues en los bares, en las salas de conciertos, y muchísima suerte y muchísimo ánimo con tu proyecto formativo, Escuela de Eufonía, muy necesario, como digo. Nada, pues esto ha sido nuestro último A Dos Bandas virtual, ha sido un gusto, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.